thank you thank you thank you ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos también a quienes nos siguen a través de redes sociales. Sean bienvenidos a esta tercera jornada de una intensa visita de actividades de Marcus Gabriel en el Campus Monterrey. Eh, como ustedes saben, si no han podido asistir a todas las actividades, estas se han quedado eh, grabadas en las redes sociales de la Cátedra Alfonso Reyes y las pueden ver cuantas veces necesiten para dialogar con él. Como Beethoven, Marcus Gabriel nació en Bonn. Y como Sócrates, ha dedicado su vida a pensar, a pensar bien y a hacernos pensar. Como Sócrates, ha andado por los mercados, pero ahora por los mercados de las ideas, insertándose en los debates públicos de urgencia. No es un filósofo encerrado en su laboratorio metafísico de una torre de marfil, sino un filósofo que ha puesto a la filosofía en el centro del debate público y que está además en las zonas de poder donde se toman decisiones económicas, políticas que deciden el futuro, aportando siempre la perspectiva ética y la responsabilidad ante el futuro. Es creador, es fundador de una nueva corriente de pensamiento llamada Nuevo Realismo, que postula que es real todo aquello que aparece en un campo de sentido. Y desde esta perspectiva, dialoga con temas de urgencia como la inteligencia artificial, sobre lo cual tuvimos ayer una conferencia sobre la ética de la inteligencia artificial, y dialoga también con la estética y los temas relacionados con el arte. Más que hacer la búsqueda ontológica de qué es el arte, ve al arte como la expresión de la autonomía absoluta, y me parece adivinar que hay ahí también una perspectiva ética de liberación humana. Así, Marcus nos hace reflexionar sobre lo humano de los humanos. Bienvenido, el filósofo de Bonn. A la tierra del regiomontano universal, Alfonso Reyes. Bienvenido a sus montañas y gracias por compartir con nosotros el humanismo universal contemporáneo. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Más una vez, muchas gracias a Ana Laura y a todo el Tec de Monterrey, sus equipos, sus estudiantes, sus profesores, colegas, amigos y amigas que ya tengo aquí en este lugar fantástico, maravilloso. Eh, es un placer y continúa siendo un placer estar aquí eh, con vosotros. He encontrado un poema recientemente eh, en uno de los archivos eh, del Tec de Monterrey, un poema en idioma alemán. Eh, que traducieron también recientemente y voy a leer voy a empezar con la lectura del poema en alemán seguido eh, seguido por la de, traducción más reciente del poema aus der tiefe eines mythos blickst du auf mein monterey dein auge bergig zornig selig blickt es auf den drachen den besiegten Fliegen soll er nicht. Doch unterwirft man ihn, droht seine Rache. Heimsuchung und Blüte reichen sich die Hand. Du Extreme, Mexiko. En Español. De la profundidad de un mito floreces, Monterrey mío. Tu, tu ojo montañoso, iracundo, bien aventurado, mira al dragón, al vencido. No volará, pero si lo sobiugan, acecha su venganza. Se dan la mano el florecimiento y la plaga o México extremo. Vivimos una época estética. Las obras de arte están presentes en todas partes. Hoy en día, en particular, se está volviendo cada vez más difícil distinguir el arte del diseño y el arte de lo artificial, de la inteligencia artificial. Al fusionarse, las obras de arte y los objetos de diseño cambian de forma y de aspecto y aparecen ahí donde no se les espera. Por supuesto, siempre se pueden admirar las obras en, es, en los museos como los magníficos museos de esta ciudad ¿no? recomiendo en todo caso la exposición de juan Peria que es genial escuchar un concierto o ver una película pero basta con caminar por una ciudad que tenga algo de historia para estar en presencia de la arquitectura que también es una forma de arte Recorrer las tiendas de lujo en las grandes capitales del mundo nos expone a artículos de moda únicos que están moldeados por el poder que tiene el arte para hacer destacar estos objetos. Cualquiera que haya visitado Japón habrá notado que ahí la alimentación también es una forma de arte, como en México. Cosa que, por ejemplo, no es obvia en un contexto de consumo de fast food. Sin embargo, incluso McDonald's, cuya comida no tiene aparentemente nada de estético, utiliza con gran fuerza el arte y el estetismo para enmascarar la mediocridad de los alimentos que ofrece. De hecho, la oferta de alimentos en las sociedades modernas nunca se limita a proporcionar los ingredientes bioquímicos indispensables para la vida. Nos enfrentamos con objetos gastronómicos impregnados de mitos y relatos imaginados con el propósito de crear comunidades de consumidores. Es por eso que Ronald McDonald, la figura del fundador de la marca encarnada por un actor, se invita a sí mismo a las fiestas de cumpleaños organizadas para los niños en los bellos locales de McDonald's. Esta aparición tiene el objetivo de transformar la experiencia en realidad muy desagradable, que consiste en consumir una alimentación peligrosa, en una experiencia estética, gracias al encuentro con un mito. El arte tiene múltiples usos, no es un valor entonces en sí mismo. En nuestro mundo de diseño es la nariz postiza, la ficción, que esconde el aspecto detestable, de nuestros hábitos de consumo. Pollo loco. Finalmente, en esta era digital, estamos constantemente en presencia de obras de arte bajo la forma de diseño, ya sea material, Apple es un caso típico en cuanto a este tema, o de la gráfica de las páginas de internet y de la publicidad en línea. Ante toda esta omnipresencia del arte, lidiaré en este conferencia con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que el arte se ha vuelto tan poderoso que ni siquiera podamos imaginar una realidad que no está, esté gobernada por sus parámetros? En el mundo de los objetos que nos rodean, el arte se ha convertido en la regla y ya no en la excepción, al punto que algunas personas se preguntan si el arte no es la expresión de algo más poderoso. Algo que avanzaría oculto bajo la máscara del arte. Una hipótesis sería que esta fuerza contemporánea que dirige subrepticiamente al mundo del arte sea el capital o el capitalismo en el sentido marxista de acumulación de riquezas producidas por las estructuras de explotación. Estas estructuras solo pueden funcionar al hacerse invisibles, entonces... La función del arte sería precisamente enmascarar las condiciones de producción de los bienes materiales haciéndolos bellos. Eso es una diágnose con quien no concuerdo, como vamos a ver. Es el contrario. Si se verificara esta hipótesis falsa, entonces habría que impugnar al arte en su totalidad y rechazarlo en todas sus formas, como señal de resistencia a las fechorías del régimen sociopolítico, eh, sociopolítico y ecológico de nuestra época. Por eso es feo el comunismo. Yo refuto formalmente esta hipótesis. El arte, como demostraré a continuación, no está controlado por ninguna fuerza desconocida ni aliante, eh, alienante que se expresa bajo su cubierta. El arte es incontrolable nadie ni siquiera el artista está en posición de gobernar su historia Irá, ir, iría aún más lejos el arte nos controla sin mostrar ningún interés particular es aquella superinteligencia temida por numerosos críticos de las tecnologías digitales entonces la superinteligencia ya existe y es la inteligencia arti digamos la inteligencia arte o arte ficcional. El arte ha tomado posesión del espíritu humano desde las pinturas de las cuevas de Lascaux, de Altamira, etc. Se ejecuta en nuestro ser como un programa en un computador. Más aún, es gracias al surgimiento del arte que nos hemos convertido en seres humanos, sapiens, es decir, en seres que conducen su vida de acuerdo a una imagen del ser humano y al lugar que ocupa entre, nos, entre sus congéneres, la fauna, la flora y las estrellas. Huasteca. Me explico. Antes de que la ciencia les ayudase a entender su lugar en el universo, los modernos pensaban que ocupaban en la tierra un lugar especial en el orden de las cosas este estatus específico descansaba en el concepto de dioses y luego de un dios único. sin embargo, incluso después de la muerte de dios en el sentido postmoderno, donde este ya no juega un papel central en nuestro concepto de ser humano para un cierto número de personas, al menos permanece una huella de esta época mítica. la idea de que algo nos distingue, en este caso, es nuestra facultad de pensarnos distintos. Ningún otro animal, hasta donde sabemos, concibió teorías del universo. Es por eso que nosotros, los pos, o non, o ante, o modernos, tenemos razones para perpetuar el humanismo de nuestros ancestros. Los seres humanos son distintos, pues con ellos tuvo lugar un acontecimiento que provocó el comienzo de la historia del espíritu humano. Pero, no son los dioses quienes nos hicieron humanos. En esta charla defenderé la idea de que el arte es aquello que está en el origen de la humanidad, de nuestra concepción de nosotros como animales diferenciados. En general, voy a rechazar la idea ¿no? de algo que llamo el constructivismo estético, la teoría de la máscara del obra. Y el constructivismo estético dice que el valor del arte reside en el ojo del observador, sea el artista, sea el mercado, sea cualquier otra fuerza que controla la expresión artística. ¿Ah? Eso es el constructivismo estético, la tesis según la cual, en un cierto sentido, en realidad... El arte en sí no existe. ¿no? Esto es en realidad la tesis del constructivismo estético. La arte, el arte se reduce a prácticas, instituciones y otras maneras de valorizar un objeto que en sí no tiene ningún valor eh, estético ¿no? eh, eh, por mera proyección de valor. Eso es el subjetivismo de la estética ¿no? moderna. Y el origen, y vamos a discutir precisamente esto, el origen del subjetivismo estético es una cierta concepción de la percepción. Estética viene de aesthesis, aesthanestai, percibir, percepción. Y entonces el constructivismo estético tiene una falsa concepción de la percepción del arte y en general. Y es por eso que ahora vamos, no, voy a responder a la cuestión que es la percepción. ¿No? Los, los problemas que vamos a resolver hoy son, uh, entonces, primera, primero, qué es la percepción. Segundo, qué es el arte. Tercero, por qué el poder del arte es absoluto. Y después ya sabemos todo sobre el arte, por lo menos. <coughs> en cuanto tal. Esto todo ¿no? nos lleva al significado de la percepción como primero tema. ¿Qué es la percepción y cuál es su relación con el arte? ¿Cuál es la relación entre la percepción y el arte? De debemos distinguir aquí dos modelos poderosos. El primero, que es erróneo, pertenece a la fenomenología y ya se encuentra todo eso en la tradición kantiana. Y en otros lugares. Pero llamo este modelo entonces el modelo fenomenológico. Según este modelo, la percepción de los objetos nos remite a las sombras o perfiles de las cosas mismas. La percepción nos da perspectivas, pero no cosas. Eso es el modelo fenomenológico. Nunca se ve la cosa en su totalidad, entonces nunca se ve la cosa. Eso es la falacia del modelo fenomenológico. Dicho de otro modo, si yo veo una mesa desde una cierta perspectiva, oculto con ese hecho otras perspectivas, las nuestras. Nuestra percepción nunca nos permite aprender la mesa en su totalidad, pues nuestra única manera de representarla visualmente la disimula a nuestra percepción al poner de relieve lo que en el mejor de los casos es solo un punto de vista sobre la mesa. El inconveniente fundamental de este modelo es que alimenta al escepticismo, proveyendo argumentos a aquellos que niegan nuestra facultad de percibir real o directamente los objetos. En este caso, el escepticismo es el tesis que no podemos percibir los objetos porque existe un medio que separa el sujeto del Objeto, el medio en este caso es el punto de vista. ¿Ah? Lo que veo es una perspectiva de la mesa, pero no la mesa, porque no la veo en su totalidad. Eso es el modelo fenomenológico. Y el escéptico dice: Entonces tú no ves nada. ¿Ah? Uh, uh, um, y la respuesta uh, del, uh, del, del fenomenólogo es repetir, no reiterar, ¿ah? pero. Eh, veo esta perspectiva y esta perspectiva, esta otra, es suficiente, ¿no? el escéptico, el escéptico no, no. Eh, en cada caso tú ves una parte de algo que tú no puedes ver. ¿Cómo sabes que existe un todo ¿no? cuyas partes tú quieres percibir? Eso es el problema del modelo fenomenológico. Cabe señalar que la mayoría de las consideraciones filosóficas reunidas actualmente bajo la bandera del realismo especulativo. Toman prestado de la fenomenología precisamente este rasgo escéptico, a la vez que se esfuerzan por deshacerse de él. Por ejemplo, en Después de la finitud, uh, su obra más destacada, el filósofo francés contemporáneo Contame su no otorga ningún rol al conocimiento que se origi origina en la percepción, sino que define a la realidad como algo que, en principio, no puede ser percibido. ¿no? Entonces, una de las respuestas posibles, es decir, claro que no percibimos la realidad. ¿eh? Por, uh, lo que percibimos son puntos de vista, ¿eh? pero podemos pensar la realidad gracias, por ejemplo, a las matemáticas. ¿eh? Uh, ¿Cuál es la, uh, la mejor descripción de la mesa? ¿eh? En términos de la física cuántica, por ejemplo. ¿Y, y cómo, cómo se percibe los objetos de la física cuántica? No se los percibe. Uh, 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 son, uh, son pensables, pero no percibibles. Son uh, uh, chiquito y, y un poco raros. ¿no? Uh, pero las ecuaciones de Schrödinger, etcétera, describen uh, su comportamiento. ¿no? Eso es la respuesta, más o menos, también del realismo especulativo. En el fondo, entonces, la fenomenología menosprecia nuestra sensibilidad y le otorga muy poco peso a nuestra manera de entrar en contacto real con lo real. De ahí la postura escéptica según la cual no podemos percibir realmente los objetos. Esto es profundamente falso por la razón evidente de que percibimos los objetos y aprendemos mucho sobre ellos gracias a nuestra percepción. Lo que percibo cuando veo una mesa o escucho los pasos de mi esposa es o oh sorpresa la mesa y los pasos de mi esposa del mismo modo lo que percibo al percibir la paloma de la paz de Picasso es la paloma de la paz de Picasso naturalmente hay una diferencia fundamental entre percibir una mesa cualquiera escuchar una obra de Olga Neuwirth o mirar arien de Pina Bausch Cómo veremos cuando llegue el momento, la diferencia reside en el objeto y no en el sujeto, como vamos a ver. ¿eh? Los objetos, las obras de arte, son diferentes. Son los objetos que explican la diferencia en percepción ¿eh? y no la percepción que explica las diferencias de los objetos. Una mesa uh, y el uh, cuaderno cuadrado negro de Malevich en lo que percibimos y no en el hecho de percibir. Las obras de arte difieren categóricamente de los objetos ordinarios, científicos o de otro tipo en cuanto entran en una relación de percepción que permite percibirse a sí mismas, como vamos a ver. En un cierto sentido, las obras de arte tienen la facultad de pensarse a sí mismas. Obras de arte voy eh, argumentaré son autorreflexiones reales que existen ahí fuera, en los museos, en las ciudades, en el diseño. Esta facultad de pensarse a sí mismo se manifiesta cuando las pensamos. Lo podemos ilustrar mediante un ejemplo simple y famoso: el pensador de Rodin tiene la apariencia de una estatua de bronce dotada de una cierta forma. El bronce no piensa. La estatua de bronce que ustedes contemplan no tiene evidentemente la facultad de percibir. Sin embargo, ella nos hace pensar tan pronto como nos preguntamos por lo que significa aquella extraña obra. La obra provoca pensamientos en nosotros. De tal forma, comienza a pensarse. El arte utiliza nuestro sistema nervioso y nuestro espíritu para poder hacerse realidad. Detallaré lo que esto significa cuando llegue el momento. Comprenderán mejor a lo que quiero ligar después de la presentación a grandes rasgos del segundo modelo del, uh, de la percepción, el correcto, llamamos el correcto, o bien el modelo del nuevo realismo, uh, mi modelo es el correcto. Bueno, um, por acaso, uh, por acaso. Qué suerte. El modelo del nuevo realismo reemplaza la noción de sombra, de punto de vista, por la de campo de onda ¿eh? o radiación. En, vez de, en alemán es Abschattung sombra, y abstrahlung, radiación. ¿eh? Eso es el juego de palabras, radiación o campo de onda. Pongamos un ejemplo. En una hermosa tarde de septiembre en San sumer se ve el sol. El fenomenólogo objetará de inmediato, ven realmente el sol, lo que ven en el cielo es algo que se puede tapar con un quitasol o incluso con las manos. Evidentemente es imposible cubrir al sol con un quitasol o con las manos, es demasiado gigante. Por lo tanto, no hay aquí algo que percibimos sin percibir directamente al sol. ¿Cuál es este lugar en el cielo que llamamos el sol y dónde se encuentra? El nuevo realismo propone una revisión muy simple de nuestra comprensión de este problema. Piense en el sol desde el punto de vista de la física, por ejemplo, como un campo electromagnético. El sol puede afectar nuestros receptores sensoriales, nuestra piel, nuestros terminales nerviosos, etcétera, solo porque este campo se extiende hasta a nosotros. Lo experimentamos como la luz del día. La luz del día solo es posible porque el Sol, en cuanto campo, está precisamente ahí arriba en el cielo, que de todos modos no es un lugar físico, ni cerca o lejos en el centro del sistema solar. ¿Ah? Lo que estoy diciendo ¿ah? es que el Sol no está en el centro de nada. ¿Ah? Uh, yo creo que el heliocentrismo también es falso. Uh, um, no, no porque estamos en el centro del universo, uh, pero porque el Sol no está en el centro de nada, pues se trata de un campo cuya intensidad cambia según desde donde se midan sus propiedades. Nuestra percepción mide las propiedades del campo Sol en nuestra ubicación en este campo. En una frase, estamos en el Sol. Aquí más en Monterrey que uh, en Alemania. Uh, aquí es más verdadero aún que uh, en Alemania. La Tierra no está muy lejos del Sol, pero al menos sí muy lejos de ciertos procesos del centro del Sol. Nuestra ubicación en el Sol es tal que vivimos en una de sus partes más o menos habitables, ¿no? uh, Con problemas de agua aquí. Lo que cubro en el cielo y borro de mi campo eh, visual no es entonces ni el sol ni su centro. Es una ilusión perceptual producida por las interacciones de fuerzas físicas y de incontables procesos, incluyendo, por supuesto, las fuerzas físicas y los procesos que funcionan en mi propio cuerpo. La percepción no es una relación externa entre dos cuerpos aislados, el sol y yo, sino una superposición intrínseca de campos de sentido diferentes que da lugar al fenómeno que llamamos percepción. Es decir, la percepción es un proceso completamente objetivo que tiene lugar en el universo. La percepción no es una mirada. ¿eh? desde el punto de vista de ningún lugar, como se dice en filosofía, hasta hacia una cosa que está ahí fuera, el mundo externo, pero sí una superposición intrínseca de incontables procesos dentro de lo propio real, una radiación literal, eso es la percepción. Dentro de la estructura de este fenómeno podemos distinguir el objeto de la percepción, el sol, de la ilusión perceptual producida por las fuerzas y los procesos estudiados por la óptica, la geometría, las neurociencias, la medicina, la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, segunda parte, la percepción del arte, que es diferente de la percepción del sol. Como vamos a ver, porque el sol no se piensa a sí mismo en el pensamiento que tenemos respecto al sol. El sol no se percibe, ¿eh? Yo, uh, 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 a menos que no sea una obra de arte. Una posibilidad de toda mi exposición es decir que todo lo que existe es una obra de arte. Esa es la interpretación más radical, pero vamos a tener, vamos a intentar no uh, uh, devenir nietzscheanos brutales. Uh, bueno, segunda parte, la experiencia estética, es decir, la percepción de una obra de arte, eso será la, será la tesis, es generalmente una relación perceptiva de segundo grado, una relación perceptiva en una relación perceptiva. En este punto de la demostración, uno podría preguntarse, ¿qué hay del rol de la interpretación y de la imaginación? respecto al objeto que es la obra de arte. Toda filosofía del arte debe tomar en cuenta el hecho de que la manera como recibimos el arte nunca es puramente perceptiva. Hay una muy buena razón para ello. Tomemos la música. Una sinfonía, por ejemplo, conserva su coherencia sin estar nunca enteramente presente en un instante de la percepción. Para comprender una sinfonía dicho de otro modo para escuchar la música y no solo ruido, se debe captar lo que llamo la composición, es decir, la regla que articula entre ellos la serie de fenómenos acústicos. Con su célebre pieza 4 minutos 33 segundos, John Cage llevó esta noción al extremo mostrando que su composición trasciende el ruido que se escucha cuando asistimos a un concierto. 4 minutos 33 segundos no es una pieza de silencio. Eso es una mala interpretación. ¿Por qué no hace nada? Es una composición que se impone a los ruidos que se escuchan en este momento. Mientras que el artista o el músico no interfiere en nada con nuestra pura experiencia estética acústica. Entonces, esta pieza es pura composición y por eso una demostración de la esencia misma de la música. Como veremos ahora en más detalle, de eso se trata, del verdadero sentido de la autonomía del arte. El arte es radicalmente autónomo en cuanto que cada obra consiste en una composición singular y única de elementos, campos de sentido. Eso va a ser la tesis. Cada obra de arte es singular y irre, irrepetible. Es por eso que argumentaré que no existen los géneros. ¿no? Eso no es un tema político, géneros del arte. ¿eh? Uh, no es el tema trans, uh, uh, que es importante como derechos. Aquí hablamos, uh, uh, hablaremos, pero hay una asociación. Bueno, bueno. En todo caso la singularidad de la obra, la singularidad de la obra es su composición. Y vamos ahora a ver cómo funciona esta teoría. Y para llegar a este punto, ¿no? Tenemos que distinguir entre lo que llamo la interpretación del arte y su análisis teórico. La interpretación del arte es una manera, ¿no? de realizar la composición. Es la performance, por ejemplo, de la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Ah? La performance de la quinta sinfonía es una interpretación gracias a la cual se objetiva la obra. La obra no existe en papel, no son las notas que se puede leer. ¿Ah? Eso no es la obra de arte. Entonces, la obra de arte necesita un acto de interpretación y también de recepción. ¿Ah? Eh, y la primera interpretación de la obra es por el artista. El acto de crear una obra de arte es un acto de percepción, no es un acto de producción ex nihilo. El artista no es un dios. El artista es un observador ¿ah? de la producción de algo a través de su actividad. Como se fue a decir, no? genio. Lamentablemente, todo artista es genio. ¿no? También Donald Trump, como vamos a ver en este sentido, es genio. Genio no es una gran cualidad. ¿eh? Uh, uh. Entonces, el arte es una subjetividad objetivada, un pensamiento que se piensa en la, en la realidad por intermedio de objetos que desencadenan la autorreflexión. Y ahora vamos a definir uh, uh, el concepto de obra de arte. Las obras de arte, como he dicho, no son autónomos, autónomas en una manera muy radical. Y la definición que ahora voy a uh, uh, proponer y defender es que las obras de arte son individuos radicalmente autónomos. Esta definición implica evidentemente que todo individuo radicalmente autónomo es una obra de arte, ¿no? Porque definición, eso es la naturaleza de una definición, ¿no? Si una, si una definición es un catálogo de criterios ¿no? necesarios y juntamente suficientes para el concepto, entonces el definido y la definición describen la misma cosa, ¿no? Uh, es decir, que las obras de arte son individuos radicalmente autónomos, entonces todo uh, individuo radicalmente autónomo es una obra de arte. Demostrar que la presidencia de Trump es en realidad, en realidad la de un individuo radicalmente autónomo como el reality show The Apprentice implicaría que no hay actualmente... Un verdadero presidente en los Estados Unidos en la época en que escribí este texto, lo que era una buena sospecha, ¿no? que ni siquiera existía un presidente porque era The Apprentice. ¿no? The, uh, uh, y, y ya vemos el, ¿no? el, el poder del arte. El poder de Donald Trump es el poder del arte, el, en este caso específico, el poder del kitsch. Donald Trump ¿no? es una persona con muy malo gusto. ¿no? Um, Después de todo, entonces, no sería peor de lo que estamos siendo testigos ahora con eh, Donald Trump otra vez, ¿no? Nótese que afirmé hace un momento que The Apprentice es una obra de arte, ¿no? de, eh, el reality show de Donald Trump, You Are Fired. Pero esto no implica en modo alguno que se trata de una buena obra de arte. ¿eh? Entonces, eh, existe una diferencia entre la cuestión que es arte que, y estoy contestando a esta cuestión. Y la otra cuestión, que es buena arte. Uh, uh, yo creo que uh, la música de Bach ¿no? es mejor que la música de Madonna. Uh, 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 la americana, la gringa, no, de, no de, la madre de Dios. Um, uh, um, entonces, esta distinción ¿no? entre arte y buena arte, y mejor arte. Uh, uh, por ejemplo, mis pinturas... Son peores que las pinturas de Peria, ¿eh? sin, sin duda. Uh, um, entonces hay cualidad, pero la cuestión de cualidad es diferente ¿no? de la cuestión ontológica de qué es arte. ¿eh? Donald Trump es un artista malo. Ahora vamos a desarrollar un poco más la definición y después vamos a discutir precisamente la cuestión del bello, del, del suceso en arte. Para esto necesito un pequeño suplemento de vocabulario filosófico. Aráganse. Un individuo es algo que se distingue de otro dentro de un mismo campo. Yo soy diferente de ustedes. Yo soy el autor de estas líneas, ustedes no. Los individuos no pueden tener todas las propiedades en común. Esto es la definición de un individuo. Un individuo es un individuo ¿no? en un dominio dado, precisamente uh, por el hecho de no tener algo en común con un otro individuo. Los individuos entonces se pueden interpretar como conjuntos de propiedades. ¿no? Y individuo i tiene por lo menos una propiedad diferente de individuo y dos. Esta observación elemental se estableció en la filosofía moderna gracias al filósofo alemán Leibniz, que escribía en latín y en francés porque, contrariamente al filósofo nacionalsocialista Martin Heidegger, pensaba que no se podía filosofar en alemán, pensaba el propio Leibniz. Evidentemente, se equivocaban los dos. Uno puede filosofar en cualquier lengua natural, nahuatl, pero esto no tiene importancia ninguna. Lo importante es que un elemento es un individuo si y solo si otro elemento posee una propiedad que él no tiene. Las obras de arte son individuos, difieren todas las unas de las otras, sin embargo su primer principio de individuación no es una propiedad física o espacio temporal. es por eso que la idea de un objeto trouvé tiene sentido. o de la arte, del arte abstracto, conceptual art. el urinario de duchamp no es la obra de arte en la fuente de duchamp. duchamp no transformó un urinario en obra de arte. la obra es la idea. De exponer un urinario. ¿no? Eso es la obra, la idea de exponer un urinario, pero no el ur urinario. Es por eso que el constructivismo estético, más una vez, ¿no? está falso, porque dice que la institución del museo o el acto del, uh, del artista transforma un mero uh, uh, urinario en obra de arte por voluntad. Eso es la teoría del constructivismo. Pero el urinario ni siquiera es la obra de arte, es la idea de exponer un urinario. Eh, eh, y entonces ya vemos ¿no? la falsidad de esta teoría eh, eh, del, del arte dicho moderno. Así como varios detalles de la performance, claro, en este caso, incluyendo, como es habitual, la interpretación que hacemos de la obra. Lo que entonces individualiza una obra de arte es lo que llamo su composición. ¿eh? La idea uh, de uh, exponer un urinario, un orinaio, un museo, la, la, la firma de uh, uh, Marcel Duchamp, etcétera, etcétera. Todo eso, el conjunto de todo eso y la interpretación de todo eso en sus pluralidades, eso es la obra. La composición de una obra de cuenta de su estatus radicalmente autónomo. En su composición, lo que explica porque una obra de arte es una obra de arte, porque es esta obra de arte y no otra, y porque su composición es radicalmente autónoma. No hay instrucciones de uso externo para crear una obra de arte no existe una poética de Aristóteles, ¿no? Aristóteles normalmente se sí equivoca en todo, es por eso es que es un caso muy interesante, ¿no? La biología equivocada, ¿no? No hay esferas, equivocado, uh, uh, la, la ética equivocada, aunque nos gusta a, a, a los filósofos, porque la tesis de la ética uh, de Nicómaco es que la, una buena sociedad tiene esclavos que trabajan para que los filósofos puedan pensar. Eso es la ética de Aristóteles. Hay un cierto sentido en que me siento próximo de él, pero uh, uh, no es la ética recomendable, digamos, no bajo condiciones de explotación extrema. Bueno, uh, era un griego, ¿no? Y lo mismo para la poética. Uh, uh, Aristóteles pensó. ¿no? una buena tragedia, tragedia tiene tres partes, cinco personas, cinco lugares y una peripetía. Ta, 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 ta. Uh, um. Bueno, y otra persona que lamentablemente se equivocó en este contexto es Walter Benjamin. Estaba muy equivocado, de hecho, cuando pensaba que algo como la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica no podía existir. En principio es imposible repetir una obra. Entonces mi respuesta a Benjamin es que ni siquiera se puede. No existe la obra de la reproductibilidad técnica de la obra de arte, porque no se puede reproducir una obra de arte. Se puede, se puede producir otras obras de arte, pero la reproducción técnica no existe. La fotografía de un Picasso es una nueva obra de arte y no una reproducción. Es por eso que tiene su propia aura. Toda obra de arte tiene por definición su aura, porque su aura es su singularidad. Bueno, continúo aquí con ejemplos, ejemplos y, uh, uh, y errores uh, de los otros adornos. Todos se equivocan, y, uh, pero eso uh, no es importante. Uh, ya sabemos, ¿no? que uh, entonces un individuo no es algo que tiene propiedades que lo distinguen de otros individuos que tienen al menos un otro, uh, una otra propiedad. y autonomía es no uh, la auto uh, supresivación, es decir, aceptar una regla como su propia regla. eso es la autonomía. ¿eh? Uh, uh, darse la ley a sí mismo. Eso es la autonomía y la radicalidad de la obra del arte, ¿no? Es eso, que activa ejecuciones eh, 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 de las capacidades humanas, mentales, de imaginar y interpretar que no son predictibles. ¿no? La Por ejemplo, yo creo, discutiendo eh, ahora con Ana Laura eh, Antígona, eh, que es difícil, eh, yo creo que la intención de Sófocles era una pieza completamente machista y autoritaria. Eh, quería mostrar a los, eh, a, a, a los ciudadanos que son así las mujeres, así son. Eso es la, la tesis. Pero ahora la paradoja es que eh, gracias a nuevas interpretaciones, desde Hegel hasta Judith Butler y Ana Laura, eh, podemos ver la obra como obra feminista. ¿Ah? Uh, 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 entonces ni siquiera Sófocles puede controlar el poder del arte ¿no? Sófocles yo creo políticamente era más uh, uh, cerca de Prigozhin uh, Shoigu o uh, Putin ¿no? que de Judith Butler y, y, y yo políticamente ¿no? uh, uh, pero su obra uh, se emancipó precisamente uh, uh, de la mala intención del autor en este caso. Eso es mi interpretación más o menos ¿no? de Antígona. Que, que, que era todo, todo el teatro griego en realidad, en su función social, era conservador. ¿Ah? Uh, uh, um, no era un acto de emanciparse, ¿no? era precisamente el contrario. ¿no? Pura ideología griega. Es por eso que los alemanes tienen que subjugar a los griegos económicamente. Um, bueno. Última parte, arte y poder. La autonomía radical del arte conduce la vida humana directamente a una aporía. Esta aporía es una manifestación del poder del arte. La filósofa alemana Andrea Kern presenta elegantemente su versión del problema. La autonomía radical de una obra de arte significa que toda percepción o contacto forma automáticamente parte de la obra. La percepción de la obra en cuanto a arte hace parte de la obra porque es una interpretación y la interpretación, ¿no?, realiza la obra del arte, como en el caso de la música. La interpretación no es externa, no es que la realidad de la sinfonía de Beethoven Son las Notas, no, la realidad es la performance, la interpretación y eso vale para todas las obras. Para percibir entonces una obra de arte se debe interpretar, dicho de otro modo, actuarla, ejecutarla. Escuchar una sinfonía hace parte de la sinfonía, mirar una escultura de Picasso hace parte de la escultura, degustar un plato en Le Pré Catalón hace parte del plato, etc. Esta manera que tiene nuestra experiencia, incluida la de pensar la composición de una obra, de participar, de la autoconstitución de la obra de arte es comúnmente denominada experiencia estética entonces la experiencia estética es algo real no es un mero acto perceptual dentro de un sujeto pero al mismo tiempo como vamos a ver no cada interpretación es un individuo también mi interpretación de, de Antígona eh, en un momento dado difiere de todas las otras interpretaciones posibles. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cabello tiene Faust? ¿no? ¿Cómo se imagina Faust? ¿no? Uh, 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 cada respuesta uh, a esta pregunta es una de las interpretaciones de la obra y todas las interpretaciones son en principio igualmente buenas. Uh, uh, no es importante si faust es rubio o no uh, 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 es un acto de la interpretación claro que existe una ética de la interpretación no tipo cultural appropriation uh, se tiene que discutir eso no Le, los límites de, uh, uh, existe una ética de la interpretación uh, uh, hay límites pero uh, uh, los límites no son no stalinistas digamos ¿no? Uh, el problema de la experiencia estética es que nos absorbe completamente en la obra. Formando parte de la obra, no nos podemos escapar de ella. Los seres humanos no tienen la facultad autónoma de entrar o salir de una obra. El problema de Andrea K. Podemos comprar un boleto para la ópera e irnos durante la función, por cierto. Pero esto no quiere decir que hayamos entrado en la ópera en tanto obra. Todos hemos tenido la experiencia de saber de una manera o de otra que estábamos en presencia de una obra, pero sin entenderla. No encontramos el acceso, no comprendemos su belleza. Que seamos o no absorbidos por la obra está en poder de ella. Ninguna preparación tiene por sí sola el poder para hacer eso. Ninguna formación en historia del arte le preparará para tal o cual obra. La formación intelectual contribuye al análisis teórico que a su vez puede documentar la experiencia estética, pero la experiencia estética puede tener lugar sin formación ninguna. O mejor dicho, la experiencia estética ocurre o no ocurre. Si ella sobreviene, se trata de un movimiento en el senso de la obra, en el seno de la obra. Dicho de otro modo, no hay espectador. Voy a ilustrar esto mediante un ejemplo evidente. Si veo una película en el cine, por ejemplo, Psicosis de Hitchcock, no intento literalmente advertir a Marion Crane en el momento en que será apuñalada en la ducha. Sé que una pantalla separa mi realidad de la suya y viceversa. No habitamos el mismo campo de sentido. Sin embargo, siento algo mirando la escena. Mi experiencia estética me atrae hacia el campo de sentido de la película, pero no de tal suerte que Norman Bates pueda observarme. En la medida en que participo de su autoconstitución, la obra se juega sobre la escena de mi conciencia. Mi espíritu se transforma en automanifestación del arte. Esta estructura que no deja ningún lugar a subjetividad alguna en esta teoría, en el sentido de un espectador mirando una obra desde el exterior, es hermosamente ilustrado por dos películas muy populares que, voy, que, que he entendido gracias a este modelo de percepción. Entonces, dos ejemplos de Kitsch, pero que sirven muy bien para ilustrar la teoría. Alien y Star Wars. Al nivel de su composición, Alien no habla de aliens que utilicen organismos humanos como anfitriones para venir al mundo, etc. Esto es parte de la trama, no de la composición. ¿no? Eh, distingo entre trama, lo que acontece en la peli, y su composición, la realidad de la obra en cuanto a arte. Al nivel de su composición, Alien trata el hecho de que la película nos utiliza a nosotros humanos como huéspedes de su autocreación. ¿Ah? Somos nosotros. Alien es la película, es por eso que se llama Alien. ¿Ah? Uh, entonces es un, una metapelícula. Nosotros somos los organismos transformados en anfitriones del acontecimiento, que es la automanifestación de la obra llamada Alien. Un espectáculo de luces, láser, en el cine se convierte en una obra de arte precisamente. Porque utiliza al público como pantalla. Eso es Star Wars. ¿Eh? Uh, entonces, uh, lo que hacen ¿no? con, uh, uh, con las uh, uh, sabes de, de laser, ¿no? en realidad es eso. ¿no? Es también una metacomposición. ¿no? Uh, y Star Wars también tiene este otro lado. ¿no? ¿Quién será el Star? ¿Eh? Era, uh, ¿cómo se llama? Indiana Jones, que uh, uh, salió como Star. Exacto, como Han Solo era el star y no Luke Skywalker y, y entonces ganó otra vez el Imperio porque Luke Skywalker es nadie, ¿no? Bueno y, y, y eso es entonces no la teoría. Star Wars es una mala metapelícula, ¿no? Y Alien ya es mejor creo como metapelícula, pero en todo caso esta es la idea, ¿no? De la auto manifestación de la obra de arte, ¿no? En el nivel de su composición. Cada arte es meta arte o como suele eh, decir Joseph Kosuth, art is the definition of art. ¿Eh? Eh, cada obra de arte define lo que es una obra de arte. ¿eh? Y, eh, o, uh, uh, otramente dicho, la única cosa que las obras de arte tienen en común es que no tienen en común ninguna cosa. Uh, eso es la radicalidad uh, de su autonomía. El arte entonces no es sujeto a otras leyes uh, uh, y en, uh, ahora tenemos uh, uh, el sentido preciso en que podemos afirmar y concluir con algunas reflexiones que el arte es amoral, jurídico y apolítico. El poder del arte es, por consiguiente, un poder Absoluto. Eso va, será la tesis. Por las mismas razones es a religioso. No es por lo tanto azaroso que el monotismo afirme que Dios está en conflicto absoluto con la presencia del arte. Las obras de arte son absolutos que desafían a Dios en la pretensión de ser el único absoluto. Entonces podemos ver toda la historia del espíritu humano. Como lucha entre Dios y el arte. ¿Ah? Y ahora, en este momento, está ganando el arte en la forma del diseño. ¿no? Uh, 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 Apple contra Dios. Uh, 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 Louis Vuitton contra Dios. Uh, uh, y está ganando ¿no? uh, uh, San Pedro uh, en este momento. Um, la parte de Monterrey. En el pasado, claro, los filósofos creían que podía haber solo un absoluto. Spinoza lo argumentó notablemente en La Ética, su mayor obra. El absoluto es por definición algo cuya existencia no procede de nada. El absoluto no está en relación externa con alguna cosa que lo instituiría. Si existiese otro absoluto, podría ser establecida una relación entre esos dos absolutos que abriría la posibilidad de una fundación mutua. Igualmente, habría que excluir que esta relación entre absolutos los defina. Es por eso que Spinoza piensa, con muy buena razón, que uh, el, el único absoluto que puede existir existe en singularidad. Pero la idea ahora es que cada obra de arte es singular. Entonces, cada obra de arte es un absoluto de Spinoza. Uh, 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 eso es la idea. Uh, y, y son completamente aislados. Es por eso que el arte, el poder del arte, también destruye la coherencia del sujeto. ¿Ah? El arte, el poder del arte, también es peligroso. Toda obra de arte, entonces, en este sentido, es absoluto, se da su propia ley. Al hacerlo, necesita una interpretación. La primera coincide a menudo, aunque no necesariamente, con la del artista. A medida que Flaubert concebía Madame Bovary, la obra, pero no Emma, que no es una obra, sino una persona, comenzaba a existir en su interpretación. En un pasaje notable y altamente simbólico, el filósofo romántico Schelling describe una, esta estructura del absoluto del arte a través del prisma de una visión teofánica. Una visión de la manera como los seres humanos advienen en el Espíritu de Dios. Y quiero uh, um, cerrar uh, con esta cita y un breve comentario. Cito: Dios solo se puede revelar a sí mismo en aquello que le es semejante, en seres que actúan por sí mismos y cuyo ser no tiene más fundamento que Dios, pero que son así como Dios es. Él habla y ellos son. Uh, uh, y eso es la, el absoluto del arte. ¿no? El, uh, el, el poema habla y nosotros somos uh, uh, las interpretaciones, autointerpretaciones del poema. Aunque todos los seres del mundo no fueran más que pensamientos del Espíritu Divino, deberían ya estar vivos precisamente por eso. Por consiguiente, los pensamientos son sin duda engendrados por el alma. Pero un pensamiento engendrado es una fuerza independiente que sigue obrado por sí misma dentro del alma humana y crece hasta doblegar y someter a su propia madre. ¿Eh? Muy radical. ¿eh? La imaginación divina, es claro, Freud adoraba este pasaje, como sabemos de un texto que se llama Das Unheimliche, donde cita a Shelley. La imaginación divina, que es la causa de la especificación de los seres del mundo. No se limita como la humana a concederle a sus creaciones una realidad solo ideal. Las representaciones de la divinidad solo pueden ser subsistentes por sí mismo. Pues, donde reside lo limitado de nuestras representaciones? Dios intuye las cosas en sí y por eso son. ¿Ah? Entonces, eso es la forma del arte, eh, la forma teofánica eh, de la obra. ¿no? Muy bien visible. Uh, uh, ahora en el marco, ¿no? porque la obra de Pedia es precisamente en este sentido radicalmente teofánica. ¿no? Se está en presencia uh, del divino en este sentido de divino. Bueno, para concluir, las obras de arte son entidades supremamente poderosas. Para abordarlas, es importante disponer de la ontología del arte correcta, saber lo que es el arte en sí mismo, es decir, un campo de sentido habitado por individuos radicalmente autónomos, no sometidos a ningún parámetro sustancial. Esta estructura formal no nos permite evaluar el arte, sino solamente definir para una obra de arte el hecho de existir. La evaluación del arte tiene, propio, eh, tiene lugar en su propio seno. Es decir, la evaluación, bello o no, kitsch o suceso o éxito, depende de lo que se revela en la interpretación. ¿no? Entonces, el bello está en el detalle. ¿no? Eh, eh, y, por ejemplo, no es eh, un criterio del clásico, de, ¿no? por muchos, propuesto por muchos, entre otros Octavio Paz, ¿no? el concepto del clásico, de lo clásico. Un clásico es algo, ¿no? que uh, uh, se mejora con cada interpretación. ¿no? Uh, es por eso un otro ejemplo contemporáneo que Seinfeld es mejor que Friends. ¿no? Uh, um, Friends, ¿no? Una vez ya basta, ¿no? Porque la segunda vez Friends ya es pornografía. Se hace en la pandemia, ¿no? Tres veces Friends, ¿eh? pero no se dice a los amigos que, ¿no? Una vez, bueno, se tiene que ver una vez. Seinfeld, ¿no? La veintésima vez, cada vez mejor. Uh, um, eso es la diferencia. Uh, y también la, di la diferencia entre mis novelas y las novelas de Goethe. Uh, um, una vez basta una novela de Marcos Gabriel. Uh, uh, una vez ya es mucho. Um, bueno, el uh, problema es que ni siquiera existe ninguna. Bueno, uh, otro problema. Entonces, no al arte no le importa su cualidad. Uh, uh, el arte y el bello no son la misma cosa. ¿eh? Hay arte feo. Donald Trump. Concluiré repitiendo esta advertencia: no debemos confundir el arte y la existencia en general, ¿eh? aunque sea una posibilidad que todo objeto ¿eh? es una obra de arte en este sentido. Puede ser, como pensaba el primero Nietzsche ¿no? La única justificación de la existencia del mundo es estético, como dice él. La única manera es de vivir en este mundo horrible es verlo como fenómeno estético, dice el propio Nietzsche. Pero buena suerte convencer a los ucranianos de esta buena tesis. ¿no? Aunque es muy interesante. Los clubes de música electrónica de Kiev ¿no? son de los mejores del mundo y ya volvieron a la fiesta. Es muy interesante ¿eh? que ya volvieron a la fiesta, mientras que imagino que la fiesta en Rusia en este momento no es la mejor, que ¿no? eh, eh, falta un poco, digamos, la libertad. Lo que es, entonces, no es necesariamente una obra de arte. Los pozones y los seres humanos no son obras de arte. Porque nosotros somos morales y sujetos a las leyes universales. Hay algo que tenemos en común. No somos tan individuos. Esa es la diferencia entre una obra de arte ¿eh? y nosotros. ¿eh? La ley moral. Las obras de arte son amoral, apolítico, jurídico, religioso, poderoso y peligroso. ¿eh? Uh, y y a ah, Putin. Bueno, sí, es uh, la misma cosa. Es otra. Entonces, Putin a lo mejor es una obra de arte. Todo lo que es entonces. No es una creación autónoma y no está sujeta a leyes universales. Contra Nietzsche, debemos insistir sobre el hecho de que el mundo no puede justificarse como un fenómeno estético porque no lo es. El romanticismo se equivoca, lamentablemente, lo digo como alemán, eh, pero el nihilismo está igualmente infundado. El valor, la belleza, y la verdad existen, en efecto, en la realidad en sí misma. El arte en sí mismo es magnífico porque ciertas obras lo son. La belleza artística es el hecho de que una obra de arte dada esté a la altura de los criterios fijados para su composición. Estos criterios no pueden ser evaluados desde, desde fuera. Cada obra se juzga a sí misma, es su propio juicio estético. A nosotros, los seres humanos, el arte no nos pregunta si nos gusta o no. Somos atra atrapados o no por las obras de arte, tal es su poder. Gracias. Y tenemos todavía no tiempo para una discusión. Muchas gracias. Um, Neruda decía que la vida era tan terrible que si, sí, bueno, nada nos salvaba de la muerte, el amor nos salvaba de la vida. A mí me ha ido tan mal en el amor que yo digo que el arte me salva de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, el asunto a mí también. Es... <laughs> Mi pregunta va en el sentido de, tú dices que el arte es apolítico, amoral, que, que, tiene todas es, que, que es independiente a todas estas cualidades. Pero en el marco del siglo XXI y de Sotheby's y de todas estas casas de, apuesta, per, per, perdón, de, de subasta, sí. ¿qué sucede entonces con el mercado del arte? Y sí. no el arte por el arte. Exacto, sí. Ni el mercado del arte, ni su política de identidad, etcétera, ¿no? eh, eh, todo eso no toca a la esencia del arte. Existe el mercado del arte, pero yo creo que es más una estrategia del arte. Como decía el último Jean Baudrillard en una conferencia en Nueva York, aquí eh, asistí, ¿no? The Conspiracy of Art, o um, Pluto, The Conspiracy of Art. ¿eh? Uh, uh, um, es decir, ¿no? uh, El complot del arte ¿eh? es que el arte en sí usa el mercado para sus paradojas. Ahora estoy trabajando uh, con uh, el grande um, Wolfgang Beltraki, es conocido aquí. La storia di Beltrakey come si dice come si dice Kunstfälscher, faker, come si dice in spagnolo? Sì, sì. Falsificador, sì. Sí. È uno de los mejores falsificadores della storia umana, Wolfgang Beltrakey, Hay Hai dos pelis on Netflix sobre Wolfgang Y yo creo, es una suposición, realmente es nada más que eso, que él ha producido Salvato Mundi. Pero bueno, um, uh, 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 en todo caso, Beltracchi es un caso muy muy interesante, ¿no? Y, uh, y, y lo que él demuestra con su trabajo es precisamente el poder del arte en el mercado, ¿no? Uh, uh, los mercados, como sabemos muy bien del arte, son mercados muy falsos. ¿No? Eh, son, son eh, eh, digamos, las paradojas extremas, ¿no? De la crítica marxista a, a los mercados se revelan en los mercados del arte, ¿no? Eh, es por eso que también son interesantes como objetos, ¿no? Eh, el neofeudalismo también de Trump, ¿no? Es la, la voluntad de poseer el arte. Es por eso que eh, eh, los saudí, ¿no? Eh, eh, querían poseer eh, eh, el salvador mundi, ¿no? Eh, quieran matar a, a, a Dios otra vez en su forma de imagen. Bueno, eh, 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 es decir, los mercados no tocan, no llegan al, al arte. El arte sigue siendo más poderoso ¿eh? y eso es su peligro, ¿eh? Eh, porque los mercados del arte son peligrosos, no para la humanidad. Eh, 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 el, el poder del arte no es siempre el poder del bien el bello y el bien no necesariamente coinciden. Uh, um, eh, lamentablemente, sí, hay límites, el platonismo. Uh, y la segunda cuestión era... Ah, así. Ah, bueno. Hola Marcos, agradecerte la charla. En una sobreproducción como la que vivimos actualmente de obras artísticas, me gustaría pedirte una valoración acerca de, pues probablemente la antítesis a tu argumento que podría ser el texto de Susan Sontag de Contra la Interpretación. Sí. Que ella aboga por una vuelta a, a, al, al arte sensorial y no eh, intelectual e interpretativo. Sí. Incluso termina con: en lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte. Uh -huh. Me sí. gustaría una valoración en ese sentido. Sí. Es por eso que distingo entre interpretación y análisis teórico. ¿eh? Y la hermenéutica de Gadamer, en particular, confundió ese dos. Uh, uh, entonces, el, la dimensión sensorial uh, 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 del arte, ¿no? uh, como he dicho esta mañana, el, el arte es buena onda, uh, y, uh, porque cada, cada obra de arte es onda, ¿no? uh, acústica, colores, ¿no? uh, y, y eso es la dimensión sensorial, el sol. Pero uh, la, la dimensión sensorial uh, es la interpretación. Uh, uh, entonces, eh, la oposición que, eh, eh, es ficcional, eh, es, eh, es una falsa oposición en Sontag, como si existiese ¿no? un nivel más, digamos, más bajo, menos intelectual, etcétera, etcétera, eh, del erótico. El erótico también es conceptual en seres humanos, ¿eh? como sabemos muy bien. ¿eh? Eh, y es, es uno de los problemas del erótico que se piensa también. Nunca, nunca solamente se haga. Uh, uh, y, 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 y entonces, interpretación es otra cosa que uh, uh, análisis teórico. Eso es mi respuesta. Uh, y, pero no existe, eso es mi versión del círculo hermenéutico. Um, uh, uh, um, uh, el análisis teórico solo puede tener lugar bajo condiciones de interpretación. Primero, interpretación, segundo, análisis teórico. Es por eso que uno que solo analiza ¿no? eh, eh, la textura bioquímica o química de una obra ¿no? eh, 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 para ver si es si es verdad o no, ¿eh? no está analizando la obra de arte. ¿eh? Eh, 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 entonces, una pura análisis, un puro análisis teórico tipo historia de arte sin evaluación no es posible. Es por eso que lamentablemente los cursos de historia de arte son muy aburridos, precisamente porque no, no quieren interpretar, quieren estar neutros. Pero es imposible. Con el arte, la, el análisis teórico y la interpretación, en el mejor de los casos, coinciden. Hola, profesor Gabriel. Eh, profesor, esta duda me surge a raíz de su libro Ficciones, eh, donde usted habla que, bueno, no estrictamente de, de como en este no, sino de la experiencia estética. Uh -huh. Y me surge porque usted habla que en una experiencia estética se da este doble juego entre hermenéutica y metahermenéutica. ¿sí? A lo que yo entiendo que la metahermenéutica la meta son las características del objeto y la Exacto. hermenéutica lo que yo desprenda de él, ¿no? lo Exacto. que él despierta. Exacto, de sí. La, quí, este la química de los colores de esta obra eso es la meta hermenéutica y en ese en ese eh, juego ambivalente podríamos decirlo qué papel juega la autoridad del autor ah. es decir el, el, dónde está tanto en la en, en la hermenéutica o en la meta hermenéutica digo porque no se sé, he visto grafitis en las calles que son mejores que cualquier cuadro de Frida Kahlo no sí y y digo por qué eh, esto está en el museo, esto no, y por qué esto puede ser objeto de teoría de arte y esto no. ¿Sí? Mm. ¿Dónde está la autoridad del autor? Sí. Entonces, eh, en el momento, el autor a veces, ¿no? Sabe algo, por ejemplo, del traki, sabe mejor eh, cómo producir eh, la química de ciertos colores. Eso es su autoría. O, o Goethe sabe, ¿no? Uh, uh, a veces, eh, por qué eh, escogió una cierta palabra. A veces, no. Uh, no es que Octavio Paz sabe mejor uh, de dónde vienen las palabras. Entonces, uh, lo que no existe en esta teoría es una autoridad del autor respecto a la mejor interpretación. Si no, uh, sino, uh, Sófocles puede ganar con sus malas intenciones. ¿no? Uh, uh, el poder del arte es precisamente eso. ¿no? Él quería producir algo machista que justificaba... Uh, uh, la democracia uh, uh, griega, es decir, la opresión uh, etcétera, etcétera, pero no consiguió uh, uh, y en este sentido hay, hay muchísimos límites. Lo que no hay, en, lo que, en todo caso el concepto ¿no? del, de la intentio autores o uh, en general de la autoridad uh, del autor, no puede consistir en la capacidad ¿no? de dar sentido a la obra en cuanto a obra eso sería una versión precisamente del constructivismo estético. ¿eh? Es tan falso como la idea de que eh, eh, el museo produce eh, eh, el, eh, la obra del arte, lo que es lo que dicen algunos ¿no? teóricos del institucionalismo. Me escucho. Ya ahora sí. Yo sí. Ah, pero... bueno. ¿En, en qué deviene entonces ahora la labor del crítico en el, en el nuevo realismo que usted propone, ¿no? En crear una nueva obra de arte con base a la interpretación de una obra de arte anterior. ¿Será por eso que podemos leer, por ejemplo, los textos de crítica de arte escritos por Baudelaire, sus famosos salones, aunque ya no estemos en su tiempo, como una obra literaria ajena a las a los cuadros incluso que describen, ¿no? Sí. Entonces en general ¿no? es mejor interpretar el arte de que leer lo que dicen los críticos. ¿no? En este caso, eh, eh, yo me pongo en la posición del artista. ¿no? Eh, 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 tipo Beethoven frente a las primeras reseñas de su músico, Beethoven dijo "Apolo ¿no? en, sus, eh, 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 en sus notas, "Apolo me escogió". Esa es la respuesta de Beethoven a las reseñas. Y, y en general me parece que muchísimos críticos no son críticos precisamente uh, uh, por falta de capacidad de ser autores. Bueno, vamos uh, eso a ver, es un no problema sé, sí. famoso. Pero, uh, no, uh, 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 pero ¿cómo, ¿cómo ser un buen crítico uh, uh, de arte? Um, interpretar. Eso es importante. ¿no? Uh, 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 interpretar. Una buena, interp un, una buena crítica ¿no? mejora la obra de arte. ¿no? Uh, una crítica que dice que eso no vale nada no es una crítica, ¿no? uh, en este caso, ¿no? uh, es una manera de perder contra el poder del arte. ¿no? Uh, and, uh, es por eso que una buena crítica te hace ver algo que antes no viste. Eh, eh, no quiere destruir. El poder del arte. Eso es un criterio. Uh, hola. Uh, pregunta. Be ah, sí, hola. Uh, pregunta. Uh, ¿Ves que las obras de arte que hoy tenemos hoy en día son muy diferentes que como eran del pasado? ¿Usted cree que, debido al tiempo que estamos, eh, como por ejemplo, si la Mona Lisa nunca existiera, está hecho por eh, durante esta época, ¿usted cree que va a tener un valor diferente de, de lo que tenía antes o va a ser igual? O sea, sí. Sí, creo que eh, entonces, porque vivimos en una época en que producimos casi indefinidamente muchísimas obras de arte ¿eh? Eh, y, y, y todavía no sabemos eh, cómo el futuro nos interpretará. Uh, um, entonces en el futuro uh, puede ser, ¿no? Que uh, uh, entonces la Mona Lisa del momento, la Mona Lisa que existe hoy, existen varias Monalisas, ¿no? Todas las Monalisas, los clásicos que ya existen todavía no son visibles en cuanto a clásicos. Eso es, ¿no? Uh, ahí uh, tenía razón Gadamer uh, con su uh, concepto de uh, 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 cómo se dice Wirkungsgeschichte entonces historia de recepción del arte es decir en el futuro no algo se revela, revelará clásico en la misma manera en que ahora pensamos Rafael pero ya en el presente los que son Rafael lo saben como Beethoven eso es lo interesante no Beethoven sabía Apolo me escogió uh, 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 y Rafael también lo sabía Uh, um, es por eso que el Papa no intentó comprar a Rafael. Uh, uh, Lo quiero y Rafael sabía, no, no, soy más importante. No, uh, 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 voy a sobrevivir a este Papa y, y tenía razón. Y eso también, no, uh, un comentario en paso uh, La demostración de la inmortalidad del alma en Platón es eso. Todavía leemos Platón. Eso es su inmortalidad. Tenía razón. Muy buenas tardes, señor Gabriel. Eh, primero le quiero dar las gracias por la. ¿Me escucha? Ah, perfecto. Este, pues quiero dar las gracias por la plática. Fue, la verdad, increíble la plática. Eh, y tengo una pregunta. ¿Dónde debo de o qué fuentes debo de buscar? Y que debo de tener en cuenta al contestar la pregunta, ¿para qué sirven las artes? Uh -huh. o si, si sirven para, para cualquier cosa. Uh -huh. Sí, y, y creo que no sirven para nada. ¿Eh? <laughs> eso es precisamente su autonomía. No sirven para nada. ¿Eh? Uh, y eso hace parte ¿no? de la liberación gracias al arte. ¿no? Uh, uh, y sobre todo en una época de urgencia. Ahora todo es urgente. ¿no? Y, y la ficción ya tiene... Eh, eh, no, Un, una, una situación muy difícil eh, eh, frente eh, al discurso eh, apocalíptico y post-apocalíptico del momento. ¿no? Eh, y, y es por eso que eh, 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 no, la mejor cosa que podemos hacer es cosas que nos sirven. Uh, um, eso a lo mejor es no la libertad humana, nos, nos, es una forma de emancipación. el arte, por eso. Y no por su contenido, no es que se lee Antígona y se deviene finalmente feminista, ¿no? Se tiene ya que ser y, y para ver, pero es otra función, el arte es también a funcionar. Doctor Marcus. Ok, um, a propósito de, las, de la pregunta que hizo aquí el compañero... Um, Usted ha dicho en sus libros que el arte nos pone en contacto con el sentido, ¿no? O sea, sí. el arte nos enseña algo sobre el sentido mismo. Y parecería que eso nos lleva, pues, a la um, experiencia de, la, de lo multicolor de la realidad, ¿no? Que también ha, ha dicho usted eso. Y, y, y eso me, me remite, por ejemplo, a pensar en la posibilidad, supongamos, de una epistemología del arte, ¿no? Y eso contrasta mucho, por ejemplo, con visiones actuales que usted ha traído a colación, por ejemplo, con Graham Harman, que coloca el arte muy, muy despegado de cualquier posibilidad de conocimiento. ¿no? Entonces, ¿qué tanto desde el nuevo realismo se podría abrir la cancha para una epistemología del arte en contraste con esas propuestas de realismo especulativo? Sí, sí. Entonces, he dicho, ¿no? He introducido el concepto de un campo de sentido. Un campo de sentido es un asemplaje de objetos en un dominio ¿no? que presenta uh, los objetos uno al otro. Y en algún campo de sentidos también existen sujetos, como en el caso de la percepción. Y los sujetos se presentan uno al otro, una al otra. Uh, y, 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 esa, y la manera, el modo de aparecer es lo que llamo el sentido. Y lo que hacen las obras de arte es que uh, uh, nos, uh, nos presentan uh, su sentido como sentido, uh, 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 a veces a través del sin sentido. Uh, uh, um, precisamente porque hay, hay siempre este efecto ¿no? brechtiano uh, de alienación, ¿no? uh, de presentar algo como no tanto normal. Ah, esta, la diferencia entre la, las es, es, expectativas de normalidad ¿no? y lo que hace la obra el, eh, eh, sonórica, eh, lingüística, etcétera, el poema, ¿no? eh, toda esta diferencia es la revelación del sentido en cuanto a sentido. ¿no? Es por eso que gracias a la obra de arte sabemos que la realidad tiene sentido. Eh, bueno, me voy a salir un poco del tema, pero quería saber su opinión sobre qué va a pasar con las inteligencias artificiales y el arte, ya que, bueno, hay algunas que pueden replicar obras de arte actuales a la perfección y pueden crear incluso arte de cosas muy concretas y muy específicas. Y me gustaría saber su opinión sobre... ¿Cuál sería el futuro del arte en ese caso? Sí, sí. Bueno, las series todavía siguen siendo el máximo, me parece, en el momento, ¿no? Eh, entonces, toda arte siempre continúa existiendo, ¿no? Eh, pero en cada momento, una cierta configuración artística, ¿no? Eh, tiene el poder eh, eh, máximo, en un ser, es el más avanzado y, y, y en su poder. Y la serie televisiva eh, es un candidato todavía, ¿no? precisamente para esta forma y ahora que empieza el momento en que el arte eh, en este nivel no eh, eh, liga precisamente con el problema del, de la urgencia eh, 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 por ejemplo extrapolations ¿no? eh, eh, la serie apple ¿no? eh, extrapolaciones es una de las primeras que eh, eh, es capaz de representar el pensamiento apocalíptico del discurso ecológico en una manera muy muy interesante para mucha gente no con un cierto poder ¿eh? claro Octavia Butler etcétera claro que hay varias utopías y distopías eh, pero ahí vemos que la serie televisiva todavía tiene este poder eh, y la moda claro la moda también es moda en este momento y serie televisiva pero debo decir que la obra más fuerte más poderosa que he visto en los últimos 10 años eh, es Hades Town. Es increíble, es un musical en Broadway, normalmente kitsch. ¿eh? Uh, nunca, nunca voy a un musical, ¿eh? uh, normalmente, ¿no? Uh, uh, eso es fuera normalmente de mi zona de confort. Um, y, 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 pero me dijeron, un, un gran uh, poeta alemán, ¿eh? me dijo, tú tienes que ir un musical a Music Broadway. Uh, y él, no, no, va, va, uh, y, y ya fui 32 veces ¿eh? para, para rif, rechazar a la obra. Quiero ver el kitsch. No quiero que sea buena. Cada vez estoy allí. ¿eh? Uh, uh, cada vez me capta. Uh, y también uh, discute ¿no? el tema de Orfeo y Eurídice. Uh, uh, frente al cambio climático en un cierto sentido, ¿no? Y es infinitamente poderosa esta obra de arte. Um, y entonces, pues, había un momento uh, en que el musical Hadistown uh, en particular, uh, pero también Hamilton, había este momento, pero los, las obras muy interesantes, si se va, son demasiado sofisticadas. Por, eh, 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 porque sean series ¿no? demasiado complicado producir algo como Heidi Stone, la danza, la música, etcétera. El texto eh, eh, entonces no será la próxima obra, eh, la eh, ópera, lamentablemente. Pero ahí también tiem, eh, eh, he visto un tal acontecimiento. Pero la serie televisiva continúa eh, en su poder, lo que es una sorpresa, ¿no? porque ya hay demasiados. Eh, a veces, pero surgen ¿eh? los nuevos, los máximos. Quisiera eh, reforzar la, la pregunta que acaba de hacer con lo que tú dijiste ayer en la conferencia sobre inteligencia artificial y dijiste casi producen arte. Sí. Si nos hablas del casi. Sí, sí. Entonces, sí, este discurso, ¿no? Uh, uh, en el caso de la inteligencia artificial, no es que LIA... Es el autor de nada, pero sí es, hace parte de la materialidad de la obra. Entonces, le, los algoritmos del IA son procesos e electromagnéticos, nada más. Como he dicho ayer, no, la ontología del IA es crrr, ¿eh? eso es su ontología. Y, y tal como en el caso de la pintura, son los colores o los materiales de la uh, escultura o los uh, 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 sonores en el caso de la música, la, el arte que usa Lia usa Lia como su materialidad. Es por eso que el discurso, la cuestión, Lia será artista? Es, es como la cuestión, los colores serán artistas? Es la misma forma lógica de cuestión. La respuesta es no. En ningún tiempo es lógicamente, ¿no? Mal formulada la cuestión y eh, es por eso que digo, LIA es casi eh, eh, arte, porque podemos, claro, utilizar LIA para arte, como el arte, el arte electrónico. También fuimos ayer, ¿no? En el marco a ver una buen, muy buena obra de eh, realidad virtual, muy buena obra. ¿Ah? Uh, 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 entonces, uh, 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 el arte o uh, los artistas pueden emplear técnicas de IA en el contexto de arte, pero IA no es artista ni autor. El JGP, GPT no dice nada. O, otra, otra pregunta. Ah, ay. Buenas tardes. Eh, hace rato estabas hablando, hace unos minutos estabas hablando de Brecht. Eh, y, y bueno, Brecht, además de que había un contenido político en su obra, también eh, proponía una forma de mirar eh, que era política. Sí. Entonces, eh, a mí me gustaría eh, que, que nos comentaras un poquito de, de estas obras que invitan no solamente a, a, a mirar un contenido político, sino también a pensar políticamente, a, a tener alguna postura, sí. por un lado. Y segundo, me gustaría que nos eh, dijeras qué piensas sobre el rol de la empatía uh -huh. en las prácticas artísticas aplicadas uh -huh. en comunidades. Uh -huh. Sí, gracias. Entonces, en el caso de Brecht y otros, claro, artistas, ¿no? creo que Brecht se equivocó. Quería que su producción tenga una función política cualquiera, pero no consiguió. Brecht es buen autor, a pesar de ser Brecht. Entonces, Brecht es muy malo teórico. Uh, uh, pero muy bueno autor. ¿eh? Uh, uh, entonces, a la luz de lo que quería, ¿eh? uh, 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 no es un éxito, pero uh, uh, creo que podemos interpretar Brecht de maneras en que con continúa siendo uh, uh, arte uh, valioso. Y, pero segunda cuestión, ¿no? empatía y, digamos, otros usos políticos, éticos del arte, ¿no? que son siempre... Uh, éticos, políticos, emancipadores, etcétera, uh, y, y uh, del arte. Uh, um, uh, pero el problema es eso: que no se puede controlar la interpretación. El problema de la, de la idea de una, de, del arte político es que el arte no puede en ninguna manera ser tan clara y unívoca, ¿no? Que no hay, ya no hay espacio para interpretación. Y la intención, digamos, ¿no? de un uso ético normalmente es el uso de ilustración, que quiero mostrar algo. El sufrimiento del otro, por ejemplo, desde la literatura. Estoy completamente de acuerdo que eh, eh, no, yo también me, me encanta, es muy importante, eh, literatura, películas, etc. En, en, cada, en cada registro, mostrar el sufrimiento del otro, la posibilidad de emancipación, etcétera. Completamente de acuerdo con esta intención, ¿no? Quiero más, yo quiero ver más películas desde el punto de vista de personas que son diferentes de mí, ¿no? Uh, 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 y no el, el, el ojo, uh, 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 digamos, normalizado del ero patriarcado. Completamente de acuerdo con todas estas intenciones. Pero, el problema es eso. Si sí queremos que la... Uh, uh, eh, eh, la belleza artística tenga una función ética, política, etcétera, ya empezamos a excluir la interpretación. Y entonces ya no es arte. Esa es parad eh, la paradoja del estalinismo. ¿no? Eh, 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 el problema de Brecht, en otras palabras, eh, eh, que, que la, la buena intención de ilustrar la, eh, eh, ¿no? a, a, a la gente eh, gracias al arte. ¿no? destruye la capacidad de precisamente estas personas de interpretar la obra um, es por eso que uh, 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 el uso uh, uh, ético un mejor uh, peor no el arte que es explícitamente político ético etc., es siempre mala arte por definición ¿no? y, pero es bueno a veces necesitamos de mal arte no Uh, 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 tiene, tiene su función, uh, um, pero con, uh, eso no lo hace bien. El, uh, en, en la academia, en los uh, años recientes, hay mucho énfasis de que los alumnos salgan a las empresas para que complementen el conocimiento teórico adquirido con una especie de, de visión empírica. En, en, en tu caso como estudioso de, de la filosofía, del arte, ahora de la inteligencia artificial, ¿cuál es la aportación de tus asesoras eh, para ilustrarte empíricamente de enseñar a mirar de otra forma en casa? Sí, bueno, bueno, en el caso del arte, es la cooperación con los artistas, con el mundo dicho del arte, ¿no? En, en este caso. En el caso de la ética, es la cooperación con las empresas. También en el caso del, del ya. ¿eh? Lo que hago es, ¿no? Estoy eh, eh, en el centro de procesos de producción del tipo de saber y objeto que. Eh, que quiero estudiar, por ejemplo, el tema del saber indígena, que es un tema importante en epistemología también contemporáneo. No lo hago a través de artículos publicados por etnólogos. Hablo con las poblaciones indígenas, ¿eh? uh, uh, pero empleando claro, no, las, las, la, uh, las concepciones de la etnología. Uh, se tiene que combinar el saber teórico, no. Con la realidad que describe, ¿eh? la física con los objetos que caen. ¿eh? Uh, y, 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 y eso es la combinación. ¿no? Uh, also, uh, uh, también es la manera en que intento uh, trabajar ¿eh? empíricamente. Uh, y empíricamente es decir, participar uh, en uh, uh, precisamente estas actividades ¿no? uh, de otros sectores de la. De la humanidad. Y eso es muy difícil porque tiene que ser siempre simétrico. No es que uh, el filósofo de la economía trabaja con empresarios que hacen lo que ha hacen y sa ya saben, ¿no? No saben, ni el filósofo ni el empresario uh, saben lo que es la economía. Uh, 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 para saber, para producir este tipo de saber, tienen que trabajar juntos. Los indígenas no saben lo que es lo indígena. Uh, um, y, y, uh, y pero yo tampoco uh, uh, es por eso que para mí la forma ¿no? de la ciencia es siempre por su naturaleza la cooperación más allá de lo que llamamos la disciplina el teórico uh, uh, de raza uh, lewis gordon um, uh, tiene un muy buen libro sobre eso disciplinary decadence ¿Ah? Y él argumenta muy bien que una cierta idea de especialización y organización de la producción del saber replica lo que es normal, no? Eh, precisamente eh, eh, las patologías eh, sociales y económicas eh, eh, de las eh, sociedades en que las universidades son eh, 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 ancladas. Y es por eso que la manera, la manera de trascender estas patologías es cooperación, cooperación real que es muy muy duro ¿eh? uh, porque uh, nadie tiene control en una real en una uh, en una, una verdadera cooperación es como el amor sin posibilidad de controlar al otro aquí uh, tengo una pregunta usted está hablando sobre inteligencia artificial de cómo hace arte y solamente imprime eso Ve que la inteligencia artificial no, pues, solamente lo hace y se basa en una referencia de otro artista. ¿Usted cree que es un poco anético que haga esa cuestión debido a que solamente lo hace sin ninguna emoción? Por ejemplo, había una vez donde había una obra de arte súper rara de un plátano. Nadie lo entendía, pero se hizo famoso y ganó, tuvo como su valor único. Y ese, pues ese se ve más obra de arte que uno de arte, eh, inteligencia artificial. Sí. Es debido porque, porque pues, es producido por un humano, mientras la otra cosa fue por una máquina que también se sí. copió de, de alguien más. Entonces, ¿usted sí. cree que es un ético? Sí, sí, sí. En todo caso, um, hay condi condiciones de producción de lo que llamo las composiciones. ¿eh? Y ahí entra la ética uh, en el discurso estético. Uh, 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 por ejemplo, ¿no? los romanos uh, uh, ejecutaron el Edipo con esclavos que se arrancaban los ojos. Uh, 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 era más realista, digamos, la performance, ¿no? Y eso no es ético. Uh, y, 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 y también algunos juegos ¿no? de los mayas, también, ¿no? El fútbol maya. Eh, donde un, eh, el, la, el partido que pierde, pierde realmente su vida, también digamos, no es la mejor, el mejor de tuete que conozco. ¿no? Y bueno, entonces eso es la ética del juego. También existe una ética ahí y progreso moral. Y, y por eso que existe un tema, claro, existe un tema de cancel culture que es serio. Hay cosas que no se deben hacer, ni en arte, claro. Bueno, sí, acabó. <laughs>